cracks, amantes del fútbol, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal preferido de su colonia, de su calle, OC Babies Titanes. Como se darán cuenta en el título del video, hoy vamos a aprender una jugada fuera de serie. Bolaizi es un jugador fuera de lo común que hace jugadas increíbles, diferentes a otros jugadores y amigos, hoy nos volvió a sorprender con este hermoso pana. Así que amigos, vamos a darle mucho amor a este video, a Bolaizi, reventando ese botón de like. Y también amigo, no olvides comentar en la parte de abajo qué te pareció este video y también de qué otro jugador quieres que hagamos un tutorial. Y bueno cracks, vamos a empezar. Antes de empezar con el tutorial, quiero decirte amigo que cuando veas este video has de pensar que es complicada, es difícil, pero tengo que decirte que es demasiado sencilla. Al realizar estos pasos que te voy a dar, vas a ver que te va a salir a la primera. Como primer paso vamos a conducir el balón dirigiéndonos hacia la banda, es forzosamente que hagamos esta jugada en ese espacio del campo. Y una vez con el balón en curso, vamos a pasar nuestra pierna izquierda por atrás del balón como si fuéramos a hacer una finta de que nos vamos hacia el lado dominante y después vamos a pasar ahora nuestra pierna derecha como lo hicimos con la pierna izquierda, pero haciendo la finta como si fuéramos hacia nuestro lado no dominante de la siguiente manera. Después de hacer estas pequeñas fintas, ahora lo que sigue es que le vamos a meter una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra pierna derecha. El balón va a seguir su curso y nuestro trabajo es cubrir el balón del o los rivales para que no nos quiten el balón. Tercer y último paso, cuando el balón ya se acerque a la línea de la banda, vamos a hacer este movimiento que consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás y cuando el balón esté en curso, cuando lo hayamos jalado, vamos a girar un poquito nuestro tronco de nuestro cuerpo hacia la dirección del rival, recordando que el rival va a estar atrás de nosotros. Cuando ya tengamos esa posición cómoda, vamos a darle un toque con el empeine de nuestra pierna dominante dirigiendo el balón hacia las piernas del oponente y así destrozaremos al rival. Ahora te toca combinar estos tres sencillos pasos y así tendremos el Bolaizi Pana. El tip o consejo que te doy es que las fintas que expliqué en un principio las hagas muy exageradas para que así el rival o los rivales vean que vamos de un lado a otro, que ya no tengamos salida ningún recurso, pero al último lo sorprendamos con este poderoso caño. Espero te haya gustado y servido este tutorial y también amigo, espero esos comentarios diciendo que ya aplicaste esta jugada y que el rival cayó de una manera
sorprendente. Y si tú aún no nos sigues en las redes sociales, aquí abajo van a aparecer en pantalla. Recuerda, amigo, que estamos subiendo contenido en todas las redes sociales, muy exclusivo. Así que, amigo, también te invito a ser parte de las demás redes sociales. Y bueno, cracks, lamentablemente hasta aquí ha terminado este video, pero al último te voy a dejar con más videos para que así tengas un repertorio increíble de jugadas. Yo soy El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.